surgió esta noticia que conmociona. Asesinaron al sindicalista José Ignacio Rucci. Afirman que hubo un feroz tiroteo con disparos de distintos ángulos, evidenciando que se trataba de acabar con la vida del guerrillerista. Podemos observar que su pacto se basa en el edificio que fuera la vivienda de Rucci. Nos acercamos como podemos hacia el automóvil que pertenecía a Rucci. Compañeros, la vuelta del general es inminente. Este es nuestro momento, este es el lugar para demostrar el compromiso y la lealtad que tenemos para con la lucha peronista. Esta es la oportunidad de generar una unidad latinoamericana desde Argentina. No podemos dejarla pasar. Tanto en Chile como en Paraguay vemos cómo resurgen los militares. No va a pasar acá. Tenemos que usar las armas, tenemos que demostrarle al general que estamos con él. Tenemos que lograr la revolución desde Argentina. Es así. No hay alternativa. Tenemos que hacerlo y hacerlo ahora. Tenemos que luchar, tenemos que comprometernos al pie del cañón para con él. No es un juego. Este es nuestro momento y este es nuestro lugar. No podemos dejar que se nos pase ningún dato, ninguna... Carlos, ¿cómo se te ocurre traer un arma? Ya te expliqué. No, no, Carlos, por favor. No hay alternativa. Sácame eso. Basta, Carlos. No pasa nada, María. Ya te expliqué una... Sácame eso. María, no pasa nada. Por favor, Carlos, sácame eso. No hay alternativa. Basta. No hay alternativa. Tengo miedo, Carlos. No. Katy, no te preocupes por tus papás, ¿eh? Ellos saben cuidarse, van a estar bien. No te muevas. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Espera que le cuente a papá. Ya vas a ver. Pero si siempre la dejan acá el arma. Hagamos una cosa.
No le decimos a nadie el revólver, pero no se lo puede mover de acá. Vos con esto sos un peligro. ¡Muerto, muerto, muerto! Juguemos a los suicidas. 3, 2. ¡Basta! Es aburrido ese juego. ¿Qué hacen acá? No diga nada, doña Julia. No le diga a papá. Fidel Pinto. Sí, mi crema portuguesa.
Pero usted dígame chiche como en casa. Así que usted es Fidel Pinto. Ya me parecía una nariz conocida. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh? Ay, no más. Voy a huir de este reto.